consiste en resolver experimentalmente un problema. Tenemos cuatro frascos numerados del 1 al 4 que contienen agua, disolución de fenolftaleína, disolución de carbonato de sodio y ácido clorhídrico. Y utilizando única y exclusivamente los reactivos de esos cuatro frascos, tenemos que averiguar dónde está cada sustancia. Hacemos todas las combinaciones posibles que serían 1-2, 1-3 y 1-4 en las cápsulas de Petri para que se pueda ver bien en el retroproyector y participen todos los alumnos del aula en la resolución del problema. Empezamos por añadir el contenido del frasco número 1 en las tres cápsulas. A continuación, en la primera añadiremos el 2, en la segunda el 3 y en la tercera el 4. Y los alumnos notan que no se produce ninguna alteración, por lo que de momento no podemos llegar a ninguna conclusión. Retiramos estas cápsulas y seguimos haciendo el resto de las combinaciones. Nos quedan pendientes 2-3, 2-4, 3-4. Volvemos a poner las cápsulas de Petri y a añadir los contenidos de esos frascos. Añadimos el 2 a la primera cápsula. Le añadimos el 3 y ahora sí que vemos una alteración. Se produce efervescencia, lo que quiere decir que en esta cápsula estarán el clorhídrico y el carbonato de sodio. A continuación, sobre el 2 añadimos el 4 y se produce otra alteración. Se pone de color fucsia, es decir, tendrán que estar el carbonato de sodio y la fenolftaleína. Ya podemos llegar a la resolución del problema que tendrán que buscar los alumnos. Si lo que se repite es el 2, el 2 deberá ser el carbonato. El 3, que es el que produce efervescencia, será el clorhídrico. Y el 4, que es el que produce color fucsia, será la fenolftaleína. Con lo cual, por exclusión, el 1 tendrá que ser el agua y ya tendríamos resuelto el problema.